Estamos en la tarde de hoy con una gran agrupación, Huawei, en la media torta. Y pues ya tuvieron su toque que estuvo brutal, como siempre ellas nos tienen enseñados. Para comenzar, para Metal Latino queremos saber cómo se reúnen ustedes, cómo llegan a estar juntas y cómo consolidan esta gran agrupación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues Huawei es una banda que lleva más o menos 20 años tocando. Por casualidades de la vida siempre se reúnen las que son. Hemos cambiado muchas veces de alineación y ahorita tenemos una alineación consolidada, fuerte. Estamos trabajando duro y pues nos reunimos por eso, por casualidad de la vida. Beth entró en una audición hace más o menos 3 años y luego nos quedamos sin baterista y llegó Aleja hace un tiempo ya, como un año. ¿Cuánto llevas, Aleja? Como un año. Y nada, hicimos nuestro disco nuevo que se llama Viral. Carolina pues lleva conmigo muchísimo tiempo, entonces pues nada, estamos esperando sacar nuestro disco nuevo y aquí estamos. Genial, gracias por compartirnos pues ese inicio de la banda. La escena del metal ha sido muy ruda con nosotras las mujeres, ¿cierto? ¿Y qué consideran ustedes o qué opinión tienen en este momento? ¿Cómo nos han dejado incluirnos en esta escena? Pues lo primero que nosotros hacemos es no hacer una diferenciación entre hombres y mujeres dentro del género metal, porque todos tenemos la misma capacidad de producir y hacer música con las mismas capacidades. El primer paso para no generar una diferenciación es eso, que no existe tal. Entonces, nosotros nos damos nuestro papel porque somos igual de profesionales, somos mujeres valiosas y somos mujeres que construimos y estudiamos día a día para tocar lo que tocamos y con calidad. Es genial, ¿no? Nosotros sí no los excluimos. No, mentiras. ¿Qué viene para Huawei? ¿Qué está presente? ¿Y qué viene para ustedes musicalmente? Pues ahorita viene el nuevo álbum, trabajamos mucho, es un álbum que marca como un cambio musical al que le apostamos. Estamos ya pues haciendo hard rock, heavy más moderno, más hard rock, más stoner inclusive, suena el álbum. Lo trabajamos mucho, también en cuanto a las letras las pensamos mucho, que fuera algo con lo que la gente se identificara en términos sociales también, porque pues estamos en una coyuntura importante a nivel mundial. Entonces eso también, digamos, está reflejado en ese álbum, vivencias personales, también este tema del empoderamiento femenino que es tan importante. Entonces ahorita viene el nuevo álbum que pronto va a salir, vamos a sacar pues varios sencillos, singles, pues la idea también es girar con el álbum. Entonces pues pendientes, musicalmente eso es lo que viene, el álbum Viral. Entonces bienvenido ese álbum, sé que muchos lo estamos esperando, muchos de los que los escuchamos pues estábamos esperando ese álbum. Un mensaje para todos los metaleros, todos los que escuchamos excelente música como la que ustedes hacen. Mensaje para Metal Latino. Bueno, pues un saludo de parte de Huawei para Metal Latino. Siento que un mensaje pues, que podemos dar en este momento, en este espacio tan bonito y tan grande como es tocar en la media torta, es agradecer a todo el público, agradecer a toda la gente que siempre está apoyando a la buena música. Es realmente un trabajo muy grande que todo el día estamos haciendo, paso por paso, y bueno, mejorando siempre realmente lo que es el rock y el metal colombiano. Entonces, para que todos siempre estén muy pendientes de la música de Huawei y que no muera el rock ni el metal. Gracias por acompañarme, Marcel Franz, seguidora de ustedes. Y
pronto que tengan noticias, por favor, coméntenoslas. Estaremos ahí pendientes de ustedes. Muchas gracias. Gracias.